Lionel acá, Nicolás Neus de Fox Sports. Todavía falta, obviamente, para el Mundial 2030, pero hace algunos días se confirmó que Argentina será sede. ¿Qué te despertó? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste de esta noticia? ¿Y qué tendría que hacer Argentina en ese lapso de 4 años entre el 26 y el 30? ¿Si habrá algún recambio? ¿Y si estarías vos también? No, bueno, en principio es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país. Es una alegría enorme para todos y una satisfacción, y haber podido conseguir eso me parece un buen logro. Pero sinceramente, a partir de ahí no podemos estar pensando hasta el 2030. Sinceramente, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. Pero en cuanto a quién va a estar, jugadores, hablamos, siempre va en continua evolución. La selección argentina va en continua evolución, va en continua crecimiento y no dormirse, y estarán los que en ese momento estén mejor. No hay otra respuesta. Si estoy yo, también será en base al resultado, lo de siempre. Pero el que esté sentado, es un orgullo enorme poder dirigir un partido de Mundial en tu país. Sería enorme la alegría. Así que la verdad que es muy lindo para todos.